les damos la bienvenida a este encuentro, que es la novena jornada, no, no, perdón, la cuarta jornada, la quinta jornada de nuestro encuentro. Es un conversatorio sobre filósofas y feminismo, narrativas de la acción, y van a ser las moderadoras Mabel Campagnoli de la Universidad Nacional de La Plata y Carolina Araújo de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Red Brasilera de Filósofas. En este espacio nosotros hemos reunido distintas iniciativas interesadas en participar en este encuentro, y nos pareció que la mejor manera para presentarlos era a través de un conversatorio donde ellas cuenten de qué se tratan estas acciones y cuáles son los retos. Y bueno, les damos la bienvenida y ya la palabra a Mabel y a Carolina. Buen día, bueno, bienvenidas, bienvenides a este quinto encuentro. Es un placer coordinar este conversatorio. En principio, bueno, la idea es justamente en filósofas y feminismo, narrativas de la acción, presentar estas propuestas e iniciativas de distintos lugares de Latinoamérica, guiadas por una pregunta que han recibido todos los grupos y personas participantes. Yo les comparto las preguntas que van a orientar este conversatorio. ¿Cuáles son las acciones que en su comunidad académica, colectivo o proyecto han incidido para el ejercicio de inclusión de las mujeres y del pensamiento femenino en su contexto? ¿Cuáles son los retos y las perspectivas que tienen sus acciones? No sé si quieres saludar, Carolina, antes de que presentemos. Obrigada, Mabel. Eu só dou bom dia a todos, ou boa tarde, de acordo com os horários. É um prazer para mim estar aqui coordenando essa mesa, nessa rede tão importante, e ouvir tantas vozes tão relevantes. Eu só saludo a todos. Muchas gracias. Vamos a escuchar primero la presentación de Alicia Bugallo, de la Universidad Nacional del Sur, Argentina, investigadora sobre historia de la filosofía ambiental en la Argentina, en la Universidad Nacional del Sur, docente de doctorado en la Universidad Católica de Buenos Aires, Universidad Nacional de San Juan y Universidad de Buenos Aires. Va a presentar Filósofas Argentinas en Filosofía Ambiental, colectivo ecofilosófico en la Universidad Nacional de San Juan. Agrego, bueno, que para cada exposición hay 15 minutos. Adelante, Alicia. Gracias. Gracias, Mabel. Gracias a todos por la invitación y por la posibilidad de participar de este evento que me resulta tan estimulante. Entonces, con respecto a la primera cuestión, digamos que en nuestras universidades nacionales es frecuente la presencia de mujeres en cátedras, investigaciones. No hemos tenido problema con nuestra condición de mujeres, aunque sí con el tema que abordamos. Al tratarse de la filosofía ambiental, sobre este ámbito del pensamiento crítico contemporáneo, sí hemos sentido cierta discriminación, un cierto efecto sombra de otras corrientes filosóficas consideradas más prestigiosas, como la filosofía analítica o la fenomenología, e incluso el feminismo y el ecofeminismo. Con frecuencia estas tendencias o corrientes obraron como una especie de filtro apropiador de los saberes considerados relevantes, ocultando otras perspectivas consideradas menos interesantes. Bueno, el material que voy a comentar hoy entonces se enmarca
en una línea de investigación que se viene, que sobre la filosofía argentina reciente, desde mediados del siglo XX, que se viene llevando a cabo desde el año 2014 bajo la dirección de la doctora Celina Lerdora Mendoza. En mi caso, yo llevo 40 años trabajando en filosofía ambiental en mi país. Hace 40 años dicté el primer seminario de ecofilosofía en la Universidad de Morón, por lo que entonces mi participación en ese proyecto global de investigación viene estando centrada en el tema del registro y la recepción y desarrollo de la filosofía ambiental en la Argentina. Y en este momento estamos en la etapa del proyecto sobre filosofía argentina reciente, colectivos filosóficos. Por eso tomé la figura de este grupo de filósofas de la Universidad Nacional del Sur como un colectivo que ellas vienen investigando con algunos colegas también filósofos, pero bueno, han predominado las filósofas desde casi mediados de los años 90, sin solución de continuidad, el tema de la filosofía ambiental, con producciones originales y, como digo, infrecuentes, dado lo que mencioné antes, en nuestro país. Entonces, como una especie de síntesis, un poco simplificada, pero bueno, voy a tomar dos corrientes predominantes de estas investigaciones. Una que está centrada en la espiritualidad, bajo la dirección de la doctora Patricia Sinner y de la magíster Susana Villalonga. Patricia Sinner y Susana Villalonga resaltan desde la filosofía ambiental hasta qué punto la problemática ambiental contemporánea viene revitalizando muchos aspectos ecológicamente apropiados de la herencia cultural de la humanidad, por ejemplo, recuperando para Occidente antiguos valores holísticos, acentuando la necesidad de volver a empatizar con la Tierra, con el cosmos, a través del respeto a la vida y una reverencia a la naturaleza. Desde esta perspectiva se realizaron proyectos, producciones, sobre temas, por ejemplo, tomé algunos, la cuestión de la contemplación en la ecofilosofía, vista desde Platón, Aristóteles, Plotino, San Agustín, la proyección del paradigma plotiniano del alma universal en la ecología contemporánea, la doctrina de la providencia en Plotino y su vigencia en la ecofilosofía. Bueno, entre otras, hay muchos autores que los han influido, por supuesto Francisco García Bazán o Raymond Panikkar. Es decir, estas filósofas, este colectivo, digamos, operan desde una resignificación de la espiritualidad a modo de reacción contra el desencantamiento del estilo de vida hegemónico de las sociedades industriales. Así que los temas más trabajados en proyectos, en publicaciones, trabajos de tesis también, presentaciones en congresos, tienen que ver con reflexiones de la ecofilosofía como una tradición antigua y nueva al mismo tiempo, sobre la cuestión de la contemplación en la ecofilosofía, acerca de lo sagrado en la ecofilosofía y en la ética contemporánea, la comparación, antecedentes y proyección de la noción de microcosmos y conciencia ecológica, etc. La otra línea, digo siempre haciendo una hipersimplificación, opera bajo la coordinación de la doctora Mercedes Palacio y la doctora Liliana Martínez, quienes se han centrado en las elaboraciones de la filosofía ambiental en consonancia con un paradigma de integralidad y el marco conceptual del pensamiento complejo. Los abordajes teóricos de la ecofilosofía acá se están nutriendo con aportes desde las ciencias de la complejidad y del paradigma ecosistémico. Hay referencias a Gregory Bateson, Fridtjof Capra, Edgar Morin, Francisco Varela, Humberto Maturana, Charlene Spretnak, Alicia Bugallo, Patricia Noguera, Sandra Baquedano, entre otras.
Las temáticas más frecuentadas en esta línea tienen que ver con la naturaleza como un punto de encuentro entre filosofía y ciencia, la naturaleza y una mirada fundada en la recuperación de las tradiciones y espiritualidades, fundamentos para una ecoética interrelacional y solidaria a escala planetaria, la ética ecológica global e integral emergente desde el sur en el marco del paradigma del pensamiento complejo, el nuevo paradigma de la filosofía ambiental en un mundo atravesado por la complejidad, entre otros. Bueno, este grupo entonces de filósofas de la Universidad de San Juan, por supuesto, también ha tomado contacto con otros centros académicos en los que trabajamos la filosofía ambiental en la Argentina, en distintas provincias, en eventos en congresos, publicaciones colectivas, también seminarios de doctorado dictados conjuntamente. Por supuesto que esto implica la ampliación de lecturas críticas y la incorporación de trabajos como, por ejemplo, de autores de Félix Guattari o Jacques Derrida, Enrique Leff, Patricia Noguera, Ivone Guevara, Sandra Baquedano, Donna Haraway, Arne Naess, Henryk Skolimowski, Charlene Strecknap, entre otras figuras de interés para la ecofilosofía. Por supuesto que estas temáticas implican también la necesidad de integrar las dimensiones económica, ecológica, social y tecnológica, no solo desde los campos desde el campo académico, de maestrías o posgrados, sino también desde las políticas vinculadas a los planes de gestión de la sustentabilidad biocultural, ¿no? Y acá paso entonces a la segunda cuestión: ¿cuáles son los retos y las perspectivas que tienen estas acciones? Las y los que trabajamos en filosofía ambiental conocemos las controversias que han ido surgiendo en las últimas décadas entre feminismo, ecofeminismo y filosofía ambiental. En particular, contra una tendencia de la filosofía ambiental como es la ecología profunda. Y en particular, dentro de la ecología profunda, contra el filósofo noruego Arne Naess. Pero digamos que desde finales de los años 90, ya en el año 98, la destacada ecofeminista Karen Warren alertó sobre los lamentables malentendidos que pesaban sobre la figura de Arne Naess y la ecología profunda, a causa de la falta de lectura directa de la obra de, en este caso, bueno, de Arne Naess, del autor. Ella encaró esto y se comprometió a trabajar para que tales malentendidos y distorsiones tiendan a desaparecer. Bueno, como no han desaparecido completamente, siguen bastante vigentes, nuestros retos y perspectivas incluyen seguir trabajando, como proponía Karen Warren, para fortalecer puentes entre el ecofeminismo y la filosofía ambiental, en base a difundir los estudios en el campo de la filosofía ambiental, como parte del pensamiento crítico contemporáneo, de la ecología profunda, ya que hay muchos puntos en común sobre los que trabajar, no de manera enfrentada, pero por lo menos en paralelo, confluyendo y complementándonos, ¿no? Como decía Arne Naess en algunas de sus reflexiones, este filósofo noruego, hablaba de la emergencia de una variedad muy importante de movimientos sociales a partir de la posguerra, como los movimientos por la paz, movimientos ambientales, por la justicia social, entre los que obviamente se encuentra el feminismo y el ecofeminismo. Y con frecuencia, dice, resalta Arne Naess, los objetivos se superponen, aunque eso no elimina los factores distintivos de cada uno. Para Naess no se puede ser activista de todos los movimientos, se los puede apoyar a todos, aunque en la práctica de trabajar particularmente
en cada uno de ellos sería, digamos, lo oportuno, sin negar las particularidades o las exigencias de los demás, ¿no? En este sentido, esto es, hable todo un mundo, un panorama muy, muy, digamos, confluyente. Cito algunos términos de Karen Warren. Dice, el ecofeminismo requiere una reconcepción de lo que significa ser humano y en qué consiste el comportamiento ético humano. El ecofeminismo niega el individualismo abstracto. Los humanos son quienes son, en gran medida, en virtud de los contextos históricos y sociales en los que viven y de sus relaciones, incluyendo la relación con la naturaleza. Esto sería también completamente afín a cualquier línea de la filosofía ambiental. También quiero mencionar a la ecofeminista Stephanie Lahart, que dice, el tema central de la mayoría de las versiones ecofeministas es la interrelación e integración de temas personales, sociales y ambientales, y el desarrollo de agendas políticas y acciones multilaterales. Acá otra vez la posibilidad de confluir. Y sigue también diciendo Stephanie Lahart, la liberación de la mujer está contextualizada dentro de la liberación humana y de una forma de vida ecológica en la biosfera. O sea que evidentemente muestra cómo hay puntos confluyentes teóricos y en lo práctico. También notamos otro desafío que no quiero dejar de mencionar desde el ámbito del neomaterialismo, en el que confluyen propuestas desarrolladas desde tanto de las tendencias de la filosofía ambiental como también desde el ecofeminismo. Entonces, volviendo a las filósofas, ecofilósofas de la Universidad de San Juan, se apunta a subrayar el necesario giro hacia el cuidado, la cooperación, el amor, el respeto, la alegría, la justicia social intergeneracional. ¿Sí? Nos parece que los trabajos de estas filósofas constituyen producciones novedosas y originales, no son una mera adaptación local de temáticas de otras latitudes, ¿no? Queda claro que una adecuación a las crisis socioambientales plantea un trabajo muy difícil, un desafío de asumir la reflexión, autorreflexión, el autoconocimiento de lo humano para volver a resignificar nuestro puesto en el mundo, tanto de hombres y de mujeres conjuntamente, ¿no? Como vimos, se abren nuevos ámbitos de trabajo conjunto entre filosofía ambiental y ecofeminismo, o al menos entre algunas líneas de la filosofía ambiental y algunas líneas del ecofeminismo, para recuperar un poco esta familiaridad epocal que nos identifica, ¿sí? Ya que ambos ámbitos, digamos, de reflexión, por supuesto, coinciden en la necesidad de una racionalidad ampliada, coinciden, por supuesto, en la crítica al antropocentrismo fuerte, a las ontologías relacionales, entre otros puntos, ¿no? Y son también perspectivas, por supuesto, que no son nuevas, son cuasi nuevas, porque en la historia de la filosofía también hay antecedentes, hay muchos antecedentes. Bueno, esto de alguna manera sería la propuesta que quería acercar refiriendo a este colectivo de ecofilósofas. Muito obrigada, Alicia. Foi muito interessante essa sua exposição e o trabalho do coletivo. Cabe a mim, então, agora apresentar Giovana Soares Ortiz, que vai apresentar um trabalho que é feito em conjunto com a Alicia Natália Chamorro Munhoz e Bibiana Unger. Giovanna é vinculada à Universidade de Quindío, na Colômbia, publicou recentemente um livro sobre colombianas em Los Anos 20, e eu passo a palavra, então,
Giovanna, que vai nos falar sobre Deslocar el Cano, el quarto congresso internacional feminino como lugar de pensamiento filosófico ampliado. Giovanna? Buenas tardes a todas las personas que están acá conectadas, escuchándonos. Bueno, yo voy a hablar hoy en nombre de este grupo de trabajo que tenemos Alicia Chamorro y Viviana Unger. Y bueno, una aclaración, yo todavía no he publicado el libro, estoy haciendo correcciones para publicarlo, es el libro que salió de mi tesis doctoral. Gracias. Bueno, entonces, voy a empezar con la primera pregunta, ¿cierto? Entonces, sabemos todas las que estamos acá, todas las personas que estamos acá conectadas, sabemos que hay feminismos académicos y muchas otras formas de feminismos. Y por feminismos, entiendo yo como esas formas de articulación, de alianzas entre cuerpos heterogéneos que tratan de resolver cuestiones que nos afectan inmediatamente o a largo plazo. Y bueno, como a riesgo de sonar coloquial, voy a presentar algunas acciones feministas restringidas al ámbito académico, al punto de vista académico, ¿cierto? Que se realizan en Colombia en cada uno de los niveles que pide la pregunta, la comunidad académica, el colectivo o proyecto. Entonces, voy a empezar con la comunidad académica. Para las personas que no sepan, la comunidad filosófica en Colombia pues sigue marcada por, como lo decía Alicia Bugalo, igual que en Argentina, sigue marcada por ese androcentrismo del canon filosófico europeo. Sin embargo, frente a ese desconocimiento de nosotras en el mundo académico, se han generado lazos de apoyo entre académicas. Y hace unos años nació la Red de Mujeres Filósofas Colombianas. No sé si han escuchado hablar de ella. Esto nació en parte por un conflicto que hubo a raíz de un concurso en una de las universidades, digamos, con más prestigio a nivel nacional en Colombia. Entonces, sin embargo, pues ya sabemos, hay filósofas, nace esta red, y sabemos que hay filósofas que están produciendo una obra sistemática, regular y reconocida. Así como en la misma línea que nos planteó Alicia Bugallo en Argentina, tenemos a María del Rosario Acosta, Laura Quintana, Luciana Cadaya, que es argentina, sino que ha trabajado acá en Colombia con estudios latinoamericanos, que ha trabajado populismo. Y si pensamos como desde un punto de vista mucho más amplio, pensando en una comunidad intelectual más amplia, a finales de los años 70 hay una producción regular del pensamiento feminista y de los estudios de género. La información que les voy a dar, le agradezco a una muy buena amiga que ahora está haciendo una biografía sobre una de las feministas intelectuales de finales de los años 70. Mi amiga se llama Vanessa Gómez Pereira, entonces me botó los datos. A finales de los años 70 hay investigadoras que pusieron temas nuevos como el lugar de las mujeres rurales, entre esas Magdalena León. Y por otro lado están las historiadoras Catalina Reyes Cárdenas, que ha trabajado con la y ha sacado algunos artículos y algunos libros sobre las mujeres y el trabajo en Antioquia. Rafaela Bozo Beso, en el norte de Colombia, que es coordinadora del Grupo de Investigación de Mujer, Género y Cultura de la Universidad del Atlántico, y que tiene algunos trabajos sobre la mujer, la cultura y la sociedad en Barranquilla. Las escuelas de estudios de género del Valle también surgen entre los 80, y igual la Escuela de Estudios de Género en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Ahí, en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Bogotá estuvo Luz Gabriela Arango, pues, una profesora que
que trabajó mucho trabajo y cuidado, y actualmente como directora, si no me equivoco, no sé si han escuchado hablar de ella, Tamara Viveros, que trabaja masculinidades e interseccionalidad. Sin embargo, a pesar de esta producción de estas mujeres, ¿cierto? Que digo que es regular a partir de finales de los 70, hay una actividad de las mujeres en Colombia muy anterior a esa tecnificación de las ciencias sociales, la filosofía y la historia. La ponencia que nosotras preparamos para este evento, digo nosotras, Viviana, Alicia y yo, era sobre el Cuarto Congreso Internacional Femenino. Ese Cuarto Congreso Internacional Femenino se llevó a cabo en 1930 en Bogotá, en diciembre. El primero fue en Argentina. A diferencia del primer Congreso Internacional Femenino en Argentina, en Colombia no hay actas de este congreso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, yo en mi tesis doctoral trabajé un poco de esto, entonces con el archivo de esto es que hemos iniciado este trabajo, el archivo que hice en mi tesis doctoral. El primer Congreso Internacional Femenino en Argentina sí tiene un libro de actas, en Colombia no, entonces pues el trabajo de archivo fue ir pues obviamente a bibliotecas, revisar fuentes, periódicos. Y la idea es que, como dijo Silvia en la presentación, es pensar una noción ampliada de filosofía a partir de esta producción que se dio en esta producción escrita que surgió en el Cuarto Congreso Internacional Feminista, que no dependa de un título universitario, porque pues las mujeres en Colombia solo hasta 1933 pudimos ingresar a la educación superior. A partir de... ¿Se está escuchando un retorno? Bueno, ya. Que no se limite al canon hegemónico de la filosofía occidental, que no dependa de los problemas formulados por ese canon, sino de problemas propios. En ese sentido estaríamos también, de nuevo, por la misma línea que planteó Alicia, como conocimientos situados, y que conecte directamente la reflexión y producción escrita de las mujeres con problemas contextuales y luchas específicas. Resulta que en ese congreso, entonces voy a hablar de los tópicos generales de ese congreso, y fueron los siguientes: educación e higiene, actividades de la mujer en el hogar, en la sociedad y en las relaciones de los pueblos hispanoamericanos, la mujer en el arte y en la historia, legislación referente al hogar y a la mujer, Bolívar en la independencia, en la historia y en su obra. Esos fueron los temas, así, obviamente cada ítem tiene subtemas. Lo interesante de esto es que este congreso en realidad no se ha trabajado muy poco, y cuando se habla de producción intelectual en Colombia de las mujeres, hay una invisibilización de esas mujeres. ¿Listo? Entonces, en síntesis, lo que nosotros queremos es pensar la práctica filosófica como conocimiento situado, que es ocupando un lugar que implica responsabilidad en nuestras prácticas, como lo diría Donna Haraway. Y con esto nos vamos a referir a que hay que hacer un trabajo de historización para cuestionar esa inercia con la que aceptamos los relatos que han dado forma a nuestras prácticas intelectuales, y un trabajo de concientización de la situación de opresión y de la dimensión social de esa opresión que abre las puertas a la revolución. Todo esto lo he tomado un poco de Donna Haraway y Elsa Dorling en ese libro que tiene ella de sexo, género y sexualidades, Introducción a la teoría feminista. Y bueno, entonces esto es prácticamente lo que nosotras hemos querido hacer. En cuanto a lo colectivo, ya les hablé como la comunidad académica, en cuanto a lo colectivo, yo comencé a trabajar con Alicia y Viviana cuando se unieron a un grupo de lecturas feministas en junio del 2020. En esa época, en ese mundo pandémico que nos tocó encerradas en el confinamiento,
Para sacar provecho de esto, pues empezamos, nos reuníamos cada 8 días y entonces leíamos algunas cosas. Y debido a que Alicia, Vivi y yo somos filósofas, decidimos empezar a escribir a partir de las reflexiones de esa colectiva. Hemos hecho algunos textos, uno que saldrá publicado dentro de poco, que se llama Morir dos veces, Injusticia epistémica e identidad de género en Colombia. En ese artículo en particular mostramos cómo el concepto de feminicidio es insuficiente para tratar los crímenes que se cometen hacia mujeres trans. Junto a Alicia y otras profesoras de la Universidad Javeriana de Bogotá, el semestre pasado trabajamos con unas estudiantes en un grupo de lecturas de pensadoras colombianas desde el siglo XVII hasta ahora. Francisca Josefa del Castillo, Soledad Costa de Samper, Ofelia Uribe de Acosta y Josefa Acevedo de Gómez. Claro, ¿qué nos dimos cuenta cuando estábamos leyendo a todas estas mujeres? Es que si se las toma cuando se habla de producción en algunas ocasiones intelectual de mujeres en Colombia, estas son las mujeres abanderadas. Y hay una invisibilización de otro montón de mujeres. ¿Y por qué se las reconoce? Porque se dice, bueno, una de las de los enunciados que hemos encontrado es que escriben como hombres, es el mayor escritor que ha producido la historia. Entonces, pues bueno, parte de nuestra búsqueda en archivo es ver que hay otra, que hay otras mujeres que también hicieron, sacaron libros, escribieron narrativa, y que no están dentro de ese canon falocéntrico. Finalmente, pues hoy en la Universidad del Quindío tengo un trabajo permanente con mis estudiantes en el que pensamos género, estamos trabajando en este semestre epistemologías feministas y problemas inmediatos que se enriquecen con los feminismos. Tengo una estudiante, por ejemplo, que está trabajando aquí hay un centro que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hay unas mujeres que trabajan con ese instituto en sus casas y se llaman las madres sustitutas. Y estas mujeres lo que hacen es cuidar a algunos niños por 3 meses, niños que están en proceso de adopción. Y entonces la estudiante lo que está trabajando es cómo el concepto de labor y trabajo ahí es difuso y en esa medida por esa confusión de esos dos conceptos, no se les paga un salario digno a estas mujeres. Ese es uno de los trabajos de Sofía. Y bueno, y en cuanto a proyecto, entonces ahora voy a la última parte de la pregunta. En mi tesis doctoral trabajé las mujeres en los años 20. La tesis se llamó Colombianas en los años 20, pensamiento, asistencia, trabajo y lucha, análisis del discurso en clave de género. Ahí hice una lectura de ese discurso, de lo que se pensaba que era ser mujer en aquella época, y tomé como herramientas filosofía, historia, identifiqué, y lo que logré ver es que las mujeres circulaban entre lo público y lo privado, y que al afirmarse en un modo de ser que yo, que el que identifiqué fue el modo de ser mariano, ese modo de ser fue lo que fue la condición de posibilidad para transitar a la esfera pública. Ahora, paso ya, que ya se me va a acabar el tiempo, ¿cuáles son los retos y perspectivas que tienen sus acciones? Además de esas luchas políticas en torno al aborto, al techo de cristal, a las jornadas, a las demandas de igualdad salarial, el no acoso sexual y laboral, el reconocimiento de la doble jornada y tantas otras luchas que tienen las mujeres de mi país y del sur global, desde el punto de vista académico, las mujeres con las que trabajo y en particular mis estudiantes, vemos la necesidad de pensar el ejercicio filosófico más allá de una lista de autores europeos y de Estados Unidos y sobre todo de generar un vínculo fluido entre la larga historia, la producción intelectual de las mujeres colombianas y del sur global con las historias de la filosofía y de otros saberes y en general de otras formas de conocimiento.
Viviana, Alicia y yo habíamos pensado de nuevo mostrar el cuarto Congreso Internacional Femenino, ya que pues, las preguntas hicieron que pues, nos limitáramos un poco, donde se puede ver a mujeres tejiendo redes internacionales a través de correspondencias y encuentros. Tenemos a Carmen de Burgos, que se carteaba con Teresa de la Parra y con Elena Arizmendi, que me imagino que la que Silvia que de México sabe que. Y sobre todo tomar el Congreso Internacional Femenino y mostrar cómo este Congreso se va a desmarcar un poco de esos feminismos anglosajones. Ya después en algún momento les hablaré de Elena Arizmendi. Y a este ejercicio, pues este ejercicio de tomar ese cuarto Congreso Internacional Femenino y obras, lo hemos llamado un pensamiento filosófico ampliado. O como yo prefiero decirle recientemente, siguiendo la tradición feminista de Adrienne Rich, a Rosy Braidotti, pasando por Elena Arizmendi, Georgina Fletcher, entre otras, una relocalización del canon filosófico. Muchas gracias y bueno. Gracias, Giovanna. Veo que se reconectó y Yasu Cosío. Espero que pueda estar en condiciones de participar. ¿Quién va a presentar las mujeres y la filosofía en la historia de la filosofía desde la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México? Y Yasu es maestra y doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y licenciada en Filosofía por la misma institución. Presentar las mujeres y la filosofía en la historia de la filosofía desde la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México. ¿Sí me escuchan? Sí, estaba, no había terminado todavía de presentarte. Disculpa. No hay problema. Bueno, dije tu procedencia, maestra y doctora en humanidades, licenciada en filosofía, profesora de asignatura en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Estado de México, en el área de humanidades. Docente en la Universidad de Distancia de México y docente y facilitadora en la Asociación Xauxihuatl Ameyal, en el Diplomado Mujeres Camino al Empoderamiento. Miembro del Comité Editorial de la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana del Centro de Estudios de Filosofía Latinoamericana e Iberoamericana de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Bueno, gracias y adelante, Yasu. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buen día. Agradezco mucho la coordinación de este evento y que hayan admitido también mi participación. Y estoy muy emocionada porque para nosotros también apenas es como el regreso a las primeras actividades presenciales después de esta situación de confinamiento y entonces pues regresar también con este tipo de proyectos para incorporar la labor y presentar lo que yo realizo dentro del aula es muy valioso para mí, así que muchas gracias a todas. Lo primero que yo quería compartir es cómo a lo largo de toda mi formación filosófica desde hace muchísimo tiempo, iniciando licenciatura, regresando a otra escuela en licenciatura y hasta el doctorado. Realmente a mí me tocó una educación entonces con muy poca presencia del pensamiento femenino y de las figuras y de las filósofas, al grado que uno piensa que realmente sí es como una mínima muestra o que son casos muy aislados. Y desgraciadamente con todos los tabúes que también y los prejuicios que se tienen en torno al feminismo, pues entonces en vez de acercarme me fui alejando de estos temas hasta que justamente y ya casi para concluir, ya iniciando el doctorado, ya habiendo concluido una licenciatura y una maestría, este grupo que es una asociación civil que se dedica a trabajar con mujeres en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de violencia, etcétera, pues me solicitó un curso para que yo pudiera asistir
a dar una clase que se llamaba un módulo de mujeres y filosofía. Y yo pues me sentía muy tranquila y muy segura porque ya había estudiado toda una licenciatura, ya tenía una maestría, me sentía yo formada como filósofa y dije, bueno, pues claro, veamos qué puede haber. Y pues fue, ¿cuál fue la sorpresa para mí? Que realmente para hacer ese módulo, que eran muy pocas clases, en muy pocos meses, muy pocas sesiones, se abrió para mí un horizonte completamente nuevo de un bagaje y un conocimiento que jamás había tenido durante años de formación. Entonces, para mí, este descubrimiento me llenó de emoción y pues más que pensar que era una letella, como un develamiento, lo que me puso enfrente era que se trataba de una invisibilización que parecía intencional en cierta medida. Fue entonces que yo me dediqué de manera personal a trabajar un poco con algunas de las filósofas que ellas me presentaron, filósofas que me parecían de una talla impresionante y de una alta calidad, y de las que yo había apenas escuchado algunos pocos nombres durante mi formación. Quizá la única que había aparecido de manera formal, obligatoria dentro de mis programas de licenciatura de 4 y 5 años que estuve trabajando ahí, hubiera sido tal vez Sor Juana Inés de la Cruz. Y recuerdo muy bien, y bueno, porque soy mexicana y en este contexto, pues es una de las cosas que ya estamos un tanto obligados a reconocer, ¿no? Pero también incluso el vocabulario, obligados a reconocer, porque cuando yo estudiaba, de hecho a Sor Juana se le tenía una imagen claramente como la primer barroca, novohispana, como poetisa, pero ni siquiera se le tenía un reconocimiento tampoco como filósofa, menos como la primer filósofa moderna americana, ¿no? Porque ahora yo ya trato de ensalzarla mucho más. Y fue a partir de entonces que desde una perspectiva personal empecé a trabajar, ya no dejé nunca esa asociación y el diplomado, empecé a trabajar mucho más de una manera muy cercana con estas autoras, pero tampoco tenía un conocimiento tan, pues, tan fuerte. Me gustaría compartir mi pantalla ahora porque tenía una diapositiva que quería mostrarles de cómo cambió esto también, porque algunas cosas, para no ir tampoco tan por la libre, pues las recuperé en unas diapositivas, si me permiten. Entonces les quiero presentar algunas de ellas. Y decirles que entonces más que nada la necesidad de empezar a trabajar esto, pues también me la impuso no nada más la situación de mi vida personal y profesional, sino más que nada mi vida laboral. Y eso es un poco lo que quería compartir. Creo que no puedo compartir la pantalla. Porque de alguna manera coincidió que cuando yo estaba terminando entonces esta incorporación de estas filósofas para mí, me dieron también la oportunidad de tomar un trabajo en una licenciatura en administración en Ecatepec. Para mí entonces esto fue muchísimo más fuerte y muchísimo más drástico en la intención de poder vincular teoría y praxis. Me di cuenta que obviamente también los programas en los que a mí me estaban contratando son programas de humanidades, porque esta carrera en la que estoy tiene la particularidad de que vincula la administración y las humanidades. Yo trabajo entonces desde las humanidades con cultura clásica, con literatura y con filosofía, y en particular en filosofía entonces tuve que ver la necesidad de incorporar a las filósofas para poder trabajar desde ahí una perspectiva de género dentro del salón, que me pudiera permitir también lograr entonces esta idea un poco del empoderamiento a partir de las ideas con mis propias alumnas. Quiero decir que este sí es el trabajo que me ha llevado en los últimos años la vida, y que entonces mi intención y mi función ahí es tratar de acercarlas a este pensamiento, pero de una forma muchísimo más equilibrada y muchísimo más equitativa, sabiendo yo misma que eso no es lo que existe en los programas generales. Una de las intenciones que he hecho, porque dentro de los grupos con los que trabajé como estudiante, me vinculé con los observatorios y con las asociaciones que también tuvimos aquí claramente desde hace algún tiempo, más de una década, algunos en vistas para la desaparición de la filosofía en el nivel medio superior, en algunas universidades, etc. Y bueno, aprovechando que aquí está la profesora Teresa Rodríguez y algunas otras colegas, dentro de mis propuestas que traigo para ustedes al día de hoy, es que tratemos de generar también documentos ya para poder exigir que se haga una revisión de los programas de estudio en general, que se haga un equilibrio en estas fuerzas, pero también me queda claro que la lucha tiene que darse independientemente y de manera activa, y entonces tomando una de las líneas
de que las mismas feministas me enseñaron, pues la intención es piensa global, actúa local. Esto es parte de lo que yo he incorporado entonces en mi práctica filosófica, y lo que he hecho en esta idea de pensar global, pues es tratar de incorporarme a todas las redes, a todos los encuentros, a todas las ligas que conozco, para poder tener más conocimiento y contacto, y les decía, tratar de tejer comunidad en este sentido, de que podamos insistir en que toda la región de Latinoamérica tome también una perspectiva amplia, y en un sentido que yo estoy ahora tomando también una línea que quería compartir con ustedes para dar una idea de cómo pienso este trabajo, hacer una lectura de cepillar a contrapelo la historia de la filosofía, para entonces desde ahí recuperar también estas minucias, recuperar lo que yo considero, y como ya no, esto es lo que quería yo compartir directo y que no se me fuera solo del conversatorio, lo que yo considero una mirada alternativa desde el pensamiento limítrofe, oculto y silenciado, que evidencia un no lugar frente al discurso hegemónico. A partir de la recuperación de las aportaciones de las pensadoras a lo largo de la historia de la filosofía, que han generado un conocimiento alterno desde la marginalidad para el reconocimiento de su labor y aportaciones, como denuncia de las condiciones inequitativas de la educación y también como un espacio de resiliencia, dando lugar a las voces que a lo largo de la historia, desde diferentes latitudes, apoyan y acompañan a los movimientos sociales de las minorías desde la vulnerabilidad, marcando pautas de acción, resistencia y lucha. En algún momento este ejercicio me hizo darme cuenta que yo misma estoy en resistencia y las materias que yo doy están próximas a desaparecer. Cuando yo supe eso también insistí entonces en quedarme en Ecatepec el más tiempo que me fuera posible, en ser yo la profesora que metiera la perspectiva de género, aún sin pedir permiso, porque también me queda claro que lo que no podía yo era esperar a que estos cambios se dieran de una forma realmente formal, académica, en el papel, ¿no? Y entonces lo que yo he hecho es un juego a partir de entonces con mis alumnos un poco, donde lo que hacemos es intercalar y tomando también un poco una idea de Descartes, pues ahora lo que hago es dar filosofía temática en estos periodos de historia de la filosofía, recuperando también, por ejemplo, las polémicas, que era algo que yo no conocía. Les voy a presentar rapidísimo cómo era un módulo de este diplomado de mujeres, que era algo que yo jamás había podido ver, ¿no? Puse en negrito lo que yo podía haber dado con la formación académica que tuve, y realmente yo me sentía completamente desprotegida y desarmada, porque todo el demás conocimiento no lo había tenido, pese a tener una formación académica fuerte en una institución reconocida, y siendo yo súper ñoña en lo que tenía que estudiar. Y entonces me sentí en un mundo completamente nuevo, y pues mi compromiso fue que a partir de ese momento he adquirido que yo no iba a volver a dar un curso de filosofía nunca más sin la presencia de las mujeres en la filosofía. Y entonces de una manera muy interna y muy personal, a eso es a lo que me dedico, y pues lo que propongo con mis alumnos, les decía, es un juego de hacer como pares conjugados filosóficos. He tenido que estar empezando a pensar en cómo trabajar estos conceptos de lo que hacemos en el salón, y al mismo tiempo también, pues que porque yo fui hegeliana, pues pares de opuestos también, ¿no? Y entonces es una chamba durísima, pero al mismo tiempo es entretenida, y al final también la última batalla se las dejo a ellos, porque yo propongo nombres y vamos haciendo las combinaciones, recuperando también, por ejemplo, parte del pensamiento de la filosofía mexicana, que también nos ha costado mucho trabajo posicionar como tal. Yo crecí tal vez en esa última generación de lo que ahora ya veo como una transformación, un cambio. Teníamos que defender que había una filosofía mexicana, ¿no? Ahora tenemos que defender que hay una filosofía de un carácter alterno, y lo que más me interesa es que estos cambios con las redes de estos últimos tiempos ya las veo como proyectos realizados y de alguna forma como un núcleo común que podemos todas seguir trabajando, porque la idea sería que pudiéramos generar un conocimiento también latinoamericano como lo estamos haciendo ahora. A partir de la recuperación, por eso decía piensa local, piensa global, actúa local, a partir de la recuperación de las regiones en las que cada una de nosotras estamos, pero también en esta idea de la teoría y la praxis, aplicándolo ya en el lugar y en el aula en la que cada una de nosotras nos incorporamos. Por eso les decía, mi compromiso personal fue nunca más una historia de la filosofía
sin tener en consideración a las mujeres dentro de la filosofía. Y con la idea entonces de los pares opuestos o los pares conjugados, pues podemos entonces presentar, por ejemplo, a un Olympe de Gouges contra Rousseau en una misma época, presentando dos ideas de la situación de la defensa de los derechos civiles o del hombre o de las personas, y tratar entonces de reactualizar también estas ideas. Y en otro sentido, pues también decía yo, pues las valiosas vinculaciones que ya también existen en la historia de los pares conjugados contra los pares de opuestos. En los pares conjugados, por ejemplo, claramente recuperamos a Simone de Beauvoir con Sartre, pero hacemos esa presentación. No damos el peso ahora a Sartre, sino que se presenta Simone y Sartre. Se presenta, por ejemplo, en filosofía política, queremos trabajar algunas cuestiones, por ejemplo, con Chantal Mouffe y con Laclau. Queremos presentar en otra situación, y fue un éxito la última sesión que tuvimos, yo estuve muy contenta, presentamos Habermas, Judith Butler, ¿no? Pero en este contacto de Habermas, Judith Butler, lo que tenemos también es una reactualización de un pensamiento de Kant y de Hegel, tomado desde posiciones muy contemporáneas, que nos presentan también nuevas voces a partir de la incorporación de lo que en mis propios programas es inexistente. Entonces, disculpa, pues, y a su... Tienes dos minutos. El tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Aquí viene la conclusión. También sabía que me podía pasar. Pues la invitación es esto, a también seguir siendo, pues un poco, ir en contra de la corriente y aprovechar también hacer el cuchareo para mover todos los programas y que aunque no se esté presente, el trabajo se realice desde ya. Esa es parte de lo que yo querría proponer, de alguna forma, sobre todo, agradecer el espacio, y mi conclusión sería esto, les agradezco mucho y las invito a todas y a todos a construir entonces y a seguir haciendo de la historia de la filosofía y su enseñanza una herramienta para la transformación social desde una nueva conciencia que no deje jamás, nunca más a la mujer ni de lado ni en una posición inferior. Sería lo que quería compartir, y pues muchísimas gracias a todas. Es un placer estar con ustedes. Muito obrigada, Yasu. Eu te pediria se você pudesse deixar de compartilhar a pantalla, que assim podemos ver. A todos, porque me parece, e talvez todos possam averiguar, que Nicole da Neiva e Eduardo Farraro Jimenez não estão? Não, não chegaram, verdade? Não, okay. Não os vemos no chat, assim que podemos okay. Seguir com. Esperamos Graças. E vemos se alguém se eles aparecem. Então, me parece que cabe a mim agora apresentar Jasmin Ferreiro, da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de General Sarmiento, na Argentina, que vai falar do ciclo de audiovisuais Palavras em Chamas, Filósofos por Filósofas, um ciclo que a gente tem acompanhado daqui do Brasil também com bastante interesse. Jasmin? Gracias. Olá, se escucha bien? Sim. Bueno, muchas gracias a todas, a todes. Gracias a la red por este espacio. Lo mío va a ser muy breve. La verdad es que es una muy buena oportunidad para dar a conocer este proyecto que llevamos adelante en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es una universidad de la provincia de Buenos Aires y Argentina. Este programa que se llama Palabras en Llamas es un programa producido por la universidad, producido por el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Forma parte de una iniciativa que surgió del área de filosofía y que encontró una muy buena recepción por parte del canal. Es un canal de televisión web, UNITV se llama. Ahora voy a compartir en la pantalla alguna imagen para que lo conozcan. El programa Palabras en Llamas se estrenó durante el año 2020, el año pasado. El ciclo había sido filmado y lo terminamos de editar el año pasado. Por supuesto, se había interrumpido lo que teníamos proyectado seguir filmando por la cuestión, digamos, por todos conocidos. Pero bueno, quedaron todavía muchas entrevistas pautadas y la idea es seguir continuando, tal vez el año que viene, cuando se pueda retomar un poco la actividad, continuar con el proyecto y con varias otras entrevistas que teníamos pautadas. Quienes nos dedicamos a la filosofía, yo me dedico a la historia de la filosofía medieval,
Bueno, reconocemos lo que vienen señalando con mucha claridad las compañeras, que es que esta historia de la filosofía que conocemos, en la que nos formamos y que seguimos participando como docentes y como formadores, excluye y no representa a muchas mujeres que pudieron, a pesar de condiciones muy adversas, apropiarse de la palabra y producir textos filosóficos. Este sesgo de género en la historización de la filosofía se manifiesta efectivamente en la omisión de la existencia de filósofas en todas las épocas y en el silencio, además, que recubre tal omisión, naturalizando, ¿no?, esta ausencia. Los programas de estudio de nuestras carreras de filosofía hasta el día de la fecha tienen todavía una deuda respecto de la incorporación de mujeres filósofas en su currícula de enseñanza y todavía más de perspectiva de género en el abordaje de cualquier problemática filosófica. Esta inquietud que surgió en el marco de unas jornadas que organizamos también en la Universidad de General Sarmiento, que tenía que ver con revisar nuestros programas, revisar nuestra formación y revisar también el modo en que como formadoras seguíamos actualizando nuestra currícula. Bueno, fue una experiencia muy gratificante, creo, ahora estaba buscando, creo que fue en el año 2018, hay varias compañeras acá que participaron de esa experiencia, y a partir de eso surgió esta idea de encontrar algún modo de vehiculizar también por fuera, digamos, de estrictamente de aquellos que se dedican a la filosofía, vehiculizar este conocimiento, esta experiencia y esta renovación en la visibilización de muchas figuras importantes, fascinantes, muy interesantes de la historia de la filosofía, a un público mucho más amplio. Este es un programa de divulgación que está, por supuesto, pensado y enmarcado en el ámbito académico y en el que se invitaron a filósofas a presentar a otras filósofas. Esa fue la propuesta de estos microprogramas. Perdón, se está yendo mi jardín y me saluda acá por fuera del marco. Fue entonces este programa, en Palabras en Llamas, parte de este esfuerzo general de ir construyendo una historia plural de la filosofía, una historia plural del pensamiento, y que vaya, por supuesto, corriendo un poco ese marco del canon cuyos criterios de valoración son patriarcales. En este sentido, pensábamos en lo interesante de reconstruir una nueva genealogía, visibilizar antecesoras, ¿no? Esto que recién la compañera señalaba con mucha claridad, de renovar nuestra biblioteca ampliando, ¿no?, esta biblioteca. Y bueno, y en este ciclo lo que se busca es, tiene un doble propósito, y es, por un lado, dar a conocer, ¿no?, y despertar curiosidad, incentivar el interés por pensadoras, por filósofas de la historia de la filosofía y también contemporáneas, porque ahora les voy a comentar sobre quiénes fuimos desarrollando estos programas, pero despertar esta inquietud tanto para aquellos y aquellas que se dedican a la filosofía como aquellos que no se dedican a la filosofía, es decir, la idea es pensar en un público mucho más amplio, y también el doble propósito es dar a conocer también a autoras y a filósofas de nuestro medio, nacionales pero también internacionales, que son aquellas que presentan, ¿no?, a estas otras filósofas. No sé si quedó muy claro el planteo, son filósofas que presentan a otras filósofas. A ver, si puedo compartir pantalla, voy a aprovechar para mostrarles. A ver. Bueno, acá esta es la página de UNITV, el canal web de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estas es Palabras en Llamas. Estos son los programas que pudimos estrenar porque habíamos llegado a filmar prepandemia. Nos quedó una agenda y un proyecto que se puede extender y que además, como la idea no es centrarnos exclusivamente, ¿no?, en la historia de la filosofía, sino también presentar debates actuales y muy contemporáneos, bueno, queda muy abierto y tenemos ya una buena línea
de autoras para seguir trabajando. Varias de las filósofas que están aquí las conocen y alguna vi que está también acá en la reunión. El primer programa fue un programa en el que Claudia D'Amico, que se presentó creo que la semana pasada, ¿no?, en estas jornadas, presentó la figura de Margarita Poret, Daniela Suárez Tomé, la figura de Simone de Beauvoir, tuvimos la participación también de Alba Rueda, presentando a Yvonne Guerrero McManus, una filósofa contemporánea mexicana, María Elena Díaz presentó la figura de Christine de Pizan, Diana Mafia con Hannah Arendt, Mariana Gardela Hueso y Patia Alejandría, y también tuvimos a una invitada, también una profesora mexicana, Virginia Aspe Armella, que presentó la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. La verdad, si puedo, y si no les... me voy a tomar un solo momento para mostrarles un poquito el formato. Bueno, no dejo, son microprogramas, son muy breves. En este sentido también fue todo un desafío, y más para aquellos que nos dedicamos a la filosofía, el formato breve, cuando se planteó en a ver, esperen que dejo de compartir, cuando se planteó en la productora del canal, y yo imaginaba, bueno, nada, una cuestión mucho más parecida a lo que son los formatos, ¿no?, de estas jornadas, una exposición de 20 minutos. Después fui entendiendo también el valor que tiene poder generar estos pequeños productos de mucha calidad, que efectivamente no van a ser suficientes para presentar a ninguna de estas filósofas, ni al pensamiento de ninguna de estas figuras que introducimos, pero que sí funcionan como un elemento que despierta mucha inquietud, mucho interés, y en este momento es algo que es más que suficiente, digamos, poder visibilizarlas, despertar interés, porque luego es cierto que hoy podemos encontrar un montón y cada vez más, ¿no?, de obra y de elementos de estas pensadoras, pero lo que no tenemos muchas veces es lo que señalaba recién la compañera, ni siquiera, ¿no?, el conocimiento de su existencia. Es decir, sin saber ni siquiera que existe, es muy difícil luego poder comenzar algún tipo de investigación, ¿no?, o de búsqueda. Ya poder presentarlas y poder también presentar a nuestras filósofas, ¿no?, a nuestras profesoras, a nuestras filósofas, tomando la voz, ¿no?, asumiendo de algún modo la palabra de aquellas otras para introducir su pensamiento. Bueno, eso es un poco la búsqueda. Y bueno, y en términos de la proyección es poder, en cuanto se reactive un poco la posibilidad de volver al canal, de volver a trabajar con los equipos de producción del canal, poder continuar con esta experiencia, que fue muy, muy gratificante para quienes la hicimos, y también tuvo una buena recepción por parte de gente de medios muy, muy distintos. Así que bueno, esa era un poco la intención de hoy, acercarles esta propuesta, y por supuesto invitarles a que la den a conocer, que la utilicen como material para las clases, aunque sea como eso, ¿no?, como pequeño momento introductorio para iniciar el estudio de alguna de estas pensadoras. Y bueno, no mucho más. Les agradezco la posibilidad de presentar el programita. Muchas gracias, Jazmín.
Ahí Silvia, bueno, pedía el enlace para el chat, si podía ser. Perfecto, y, sí, ahí lo dejo. Presento a la siguiente expositora, María Jonstad Lara Trenado, de México, que nos va a presentar a la editorial Filósofas a Granel. María es egresada de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, jefa editorial de Filósofas a Granel, editorial independiente, coautora del libro Filósofas, catálogo de difusión de vida y obra de mujeres en la historia de la filosofía, miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Actualmente se encuentra realizando su trabajo de tesis titulado Donna Haraway en las epistemologías feministas, conocimientos situados como propuesta de objetividad científica. Sus temas de interés son los feminismos, la filosofía de la ciencia y las epistemologías feministas. Bien, adelante, María. Muchas gracias. Hola a todas, a todos, a todes. Yo vengo a compartirles un poco de lo que se hace en la editorial en donde trabajo, que se llama Filósofas a Granel. Ahí ya estoy proyectando pantalla. A ver, muy rápido. A ver. La editorial Filósofas a Granel, es una editorial independiente que nace en Querétaro como una alternativa accesible a grandes editoriales, cuyo objetivo es editar, traducir, publicar, difundir y promover textos olvidados e invisibilizados que alienten la reflexión crítica de toda aquella persona lectora, estudiante, docente o escrito perdido. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo comprometido con la accesibilidad, el rescate de textos y del análisis crítico. Buscamos hacer frente a la invisibilización del pensamiento, ideas y producción teórica. Aquí en que buscamos hacer frente a la invisibilización, importante mencionar que pues somos una editorial que no estamos enfocada solamente en mujeres, sino también en hombres que no están como bajo este esquema de hombre europeo blanco y que también están relegados del canon, pero una de nuestras actividades fuertes pues también es la difusión del pensamiento de las mujeres. Y rápidamente les cuento por qué nos llamamos Filósofas a Granel, porque el nombre, al estar en femenino, la gente, las personas están como, presuponen que solamente nos dedicamos a la difusión del pensamiento de las mujeres. Pero más bien la decisión de llamarnos de esta manera, pues fue un esfuerzo del grupo editorial por dejar de nombrar las cosas en masculino, lo que se asocia culturalmente a lo universal. Por otra parte, también el elemento a granel hace alusión a la vastedad, pero sobre todo al tipo de comunicación que se quiere establecer con el público lector. Nuestra comunicación está inspirada en el espacio del mercado y está asociada a valores como comunidad, accesibilidad y diversidad. Este elemento de la granel y del mercado se ve mucho en nuestras redes sociales, en cómo nos acercamos al público. Este elemento del mercado lo incorporamos porque pues, es un espacio en el que las personas que trabajamos en este editorial tenemos relación directa y además en algunos casos también representa el lugar de trabajo, ¿no? Para algunas de las personas que trabajamos acá. Y por último también pues es un recordatorio, ¿no? De que las personas que nos dedicamos a la edición somos comerciantes en esta, y también bueno, es una editorial independiente, somos comerciantes independientes. Pero antes de seguir como con lo que se hace en Filósofas a Granel, me gustaría mencionar cómo es que inició todo este proyecto.
filósofas a granel lo conforman hombres y mujeres. La mayoría somos egresados de la licenciatura en filosofía de la UAC. También tenemos una compañera de estudios de inglés, de lenguas modernas en inglés. Y bueno, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que realmente pues en el estudio de carreras en humanidades o en la misma carrera de filosofía, pues no había la presencia de filósofas, por lo que eso nos lleva a formar un grupo de investigación financiado por nuestra universidad, que se dedicaba a la investigación de vida y obra de mujeres en historia de la filosofía. De hecho, uno de los productos que se llevó, bueno, que dejó este grupo de investigación que conformamos, fue un taller en las instalaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC, este fue el cartel. Se tituló Mujeres en la Tradición Filosófica. Tuvo un muy buen recibimiento. Tuvimos mucha participación. De hecho, les voy a mostrar aquí algunas fotitos. Aquí está mi compañera Cintia hablando de Charlotte Perkins Gilman. Es mi compañero Jorge. Ahí está mi compañero Toño y Rosy. Ahí está mi compañero Daniel. Ahí estoy yo. Vamos a ir rapidito con las imágenes. Y bueno, a lo largo de esta investigación, ¿no? Y bueno, de conformar este grupo de investigación, nos dimos cuenta que hay muchos textos de filósofas que no están recibiendo el debido cuidado editorial, es decir, que no se les está traduciendo, no se les está reeditando, se están quedando ahí en el olvido. De hecho, por eso, pues es que nosotros conformamos la editorial, ¿no? Porque dijimos, o sea, hay muchos textos que se están quedando ahí sin cuidado, que son de acceso libre, pero que nadie los pela, por así decirlo, ¿no? O sea, nadie les está haciendo caso. Nosotros y nosotras queremos darles pues ese debido cuidado. Entonces, pues, por eso nos llevó a conformar pues la editorial y decidimos inaugurar la serie de publicaciones con una autopublicación. Es un libro de nuestra autoría, que se llama Filósofas, catálogo de difusión de vida y obra de mujeres en la historia de la filosofía. Esto fue con el que inauguramos, ¿no?, toda la producción de la editorial. Y es un libro que presenta a 79 filósofas. Es algo en donde se ve claramente como el trabajo de investigación que llevamos. El formato del libro, muestra a filósofas de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad, o sea, hasta lo contemporáneo. En el caso, por ejemplo, de las filósofas de la antigüedad, solamente se cuentan con datos biográficos de la Edad Media a lo contemporáneo, el formato del libro es que ponemos de alguna manera una semblanza de su vida, de la filósofa, después un listado de obras, después un artículo introductorio aparte de su obra. El objetivo del libro pues es realmente alentar al estudio y a la lectura de las filósofas. Está en un formato muy accesible. Si se termina rápido, es de lectura rápida. Al final del libro está un apartado de conceptos propuestos por las filósofas, bueno, por algunas de las filósofas, y bueno, ¿no? Este es el formato que tiene el libro. Además, creo que es muy importante mencionar que la edición del libro se cuidó en el sentido de no... Bueno, cuando estuvimos investigando sobre filósofas, nos dimos cuenta que muchos de los libros que hablan sobre ellas, siempre se habla de ellas y se les da como cierta importancia por su relación con otros hombres. Hay muchos libros que siempre mencionan tal filósofa novia de no sé quién,
que todo su pensamiento se lo debe a su gran maestro, o sea, como que siempre haciendo como alusión a los hombres, ¿no? Que rodeaban la vida de las filósofas. En ese sentido, este libro, pues, cuida eso, como no estar repitiendo como estas palabras que van nosotras y nosotros invisibilizan el pensamiento de las filósofas, les quitan importancia, y pues es hablar de una manera sexista de las mujeres. Y bueno, entonces, pues filósofas a granel, pues se plantea también como un espacio que quiere generar, traer pues a las autoras y los autores invisibilizados acá a diálogo. También pues nos proponemos como pues un grupo que se dedica a la difusión. Ya hemos sacado aquí, están dos de nuestros carteles, porque ya hemos sacado un curso también de filósofas, pero ya como editorial independiente, ya sin como la mediación de la academia. De hecho, actualmente también tenemos este curso de cine y literatura de terror hecho por mujeres. De hecho, todavía se pueden inscribir. Empezamos esta semana. Y pues sí, ¿no? O sea, las acciones de filósofas a granel pues están pues en ese sentido, ¿no? Está recuperando el pensamiento invisibilizado. Y pues esos son nuestros retos y perspectivas, ¿no? Como seguir con este diálogo. De hecho, ya estamos trabajando en otros dos textos, también escritos por mujeres, de una filósofa y de una escritora, porque también no solamente queremos rescatar textos filosóficos, sino también literarios y de otras disciplinas, que creemos que pueden abonar para la reflexión crítica actual. Y pues, por último, pues les dejo nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Filósofas a Granel Editorial. Y también ahí está nuestro correo por si nos gustan contactar. Muchísimas gracias por la invitación. Y ya eso sería todo. Muchísimas gracias. Obrigada, Maria. Eu gostaria, então, de apresentar Catarina Peixoto. Não sei exatamente o que a Catarina propôs para essa divisão, mas eu queria apresentá-la. Catarina Peixoto faz um pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vai falar para a gente sobre a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Filósofos na História, Estado Atual e Projeções Coletivas. Mas, olá, Carolina, tu não preferes começar falando da Rede Brasileira de Filósofas? Porque daí tu apresenta a atividade da rede e depois eu entro falando. Ou tu prefere que eu fale de agora? Como preferir. Eu vou fazer começa, então isso aqui. Acho melhor começar tu apresentando a Rede Brasileira de Filósofas e depois eu termino, porque tem uma convocação para uma assembleia e tal. Tá, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo share screen aqui. Bom, olá a todos. Catarina me pediu que, além dessa mediação dessa mesa, eu apresentasse rapidamente a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Vocês veem a minha tela compartilhada? Sim. Eita. Enfim, ela pediu que eu fizesse isso um pouco informalmente, não estava no programa, mas um pouco para deixar as informações. Eu me dedico já há algum tempo à questão das mulheres na filosofia no Brasil, especialmente, nos últimos anos a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, vocês nos encontram em www.filósofas.org. Nós temos essa proposta, lutar contra o preconceito acadêmico, dar visibilidade à obra de filósofas, discutir questões de feminismo e gênero e, principalmente, fazer filosofia. Esses são os nossos interesses. Nós formamos um coletivo de profissionais brasileiros engajados em projetos sobre filosofia e mulheres. Um pouco da história do surgimento da rede vem
de um levantamento sobre a carreira de filosofia no Brasil, que é distinta de como, sobretudo as argentinas nos contam, né? A Alicia falou isso, né? De um lugar onde as mulheres são bem aceitas, isso não é verdade no Brasil. É, as mulheres são cerca de quase 40% das graduandas, mas apenas 20% dos docentes. E esse número vai caindo ao longo da pós-graduação, como vocês podem ver nessa imagem. Quando a gente pensa na intersecção de gênero e raça, a gente vê que os dados são ainda mais impressionantes. A gente tem, por exemplo, esses são discentes de doutorado, esses dados são de discentes de doutorado, as mulheres pretas são duas, isso é em números absolutos, né? Enquanto os homens brancos, junto com os homens que não dispõem das informações, junto com os homens não declarados, são muito mais do que o dobro de todas as outras categorias, né? Enfim, são dados assim da desigualdade de sexo e também de raça no Brasil que levaram a uma certa mobilização. A Rede Brasileira de Mulheres Filósofas foi fundada em 21 de novembro de 2019, tem hoje mais de 150 membros, todos eles profissionais, divididos em duas categorias, coordenadoras de projetos institucionais sobre mulheres e filosofia ou mulheres com graduação, mestrado ou doutorado em filosofia. Nós temos uma organização não hierárquica, baseada na participação direta, em ações baseadas no dissenso e a ênfase na difusão e na ação local. O nosso mote é uma guerreira em cada portão, né, da cidade. Aqui algumas de nossas membros, algumas que vocês já devem conhecer. Os membros publicam diretamente no nosso sítio web, sem intermediação. Há um estímulo para a expressão em voz própria, assumindo uma postura pública no uso da linguagem filosófica. O respeito à heterogeneidade do grupo, o apoio a ações que não demandam consenso ou propósito comum, e apenas as decisões estruturais são tomadas por voto direto. A rede, na verdade, ela surge como um conjunto de projetos, então, na verdade, nós temos uma base de dados sobre projetos. Aqui nós vimos alguns projetos em curso na América Latina, né? Nós temos uma base de dados sobre projetos em curso no Brasil, todos eles sobre filósofos, envolvendo filosofia e mulheres. A ideia de centrar nos projetos e crescer a partir dos projetos é o fortalecimento de iniciativas diversas e locais, de extensão nacional, o estímulo ao intercâmbio de pesquisas e resultados, o estímulo à institucionalização das iniciativas, a promoção de novos métodos de pesquisa filosófica e ao envolvimento dos estudantes. Nós somos quatro administradoras na gestão 2020-2021, Silvana de Souza Ramos, da Universidade de São Paulo, Beatriz Sorrentino, da Universidade do Mato Grosso, Federal do Mato Grosso, Juliana Ágio, da Universidade Federal da Bahia, e eu. Nós temos um grupo de colaboradoras administrativas que ajudam a gente com as tarefas, Aline Costa, Ana Lúcia dos Santos e Santos, Betânia Alves Pereira de Souza, Carmel Ramos, Carolina Bernardini, Antoniazzi, Eduarda Calado, Ivana Marins, Maria Helena Soares, Nara Figueiredo, Olivia Trindade Drummond e Raquel Kreipel. E essa equipe de administração cuida da administração do sítio web e das redes sociais, do controle de associação de membros, do suporte técnico às ações, pequenas decisões procedimentais, divisão de tarefas com um modelo de divisão de tarefas sem sobrecarga de ninguém, da ideia de uma coletividade sem a ideia de representação, né, e horizontalidade. Então, a administração ela faz uma parte técnica e ao contrário, ela deixa aos projetos e aos membros a sua voz, né? Vou falar um pouquinho das ações que a gente teve nesse período. Os nossos princípios são combater estereótipos de gênero em filosofia, enfatizar a qualidade do trabalho sobre e de mulheres na filosofia, estimular novas gerações de estudantes, dar visibilidade a modelos profissionais inspiradores, produzir material didático e informação bibliográfica sobre mulheres na filosofia, instruir o debate sobre a compatibilidade das funções de cuidado e o profissionalismo, sobretudo a maternidade, mas também o cuidado com os velhos e como isso é difícil conciliar com a carreira acadêmica, instruir o debate sobre os procedimentos inapropriados, falar disso profissionais, né, na comunidade filosófica, instruir sobre assédio e a violência de gênero, assim como alertar a comunidade sobre os seus riscos, compartilhar informação clara sobre desigualdade de gênero na filosofia.
Nós temos vários canais de notícias que são postadas diretamente pelos membros, uma newsletter que sai periodicamente, todo mês, com as nossas ações, uma atenção bastante grande. Nós temos um fórum de debates, né? Nós temos um fórum sobre a pandemia, um fórum sobre assédio, nós temos uma ênfase na questão do assédio acadêmico. O assédio acadêmico é um dado impressionante ainda no Brasil. Nós temos casos muito graves, sobretudo de relação professor-aluna, professor do sexo masculino e aluna do sexo feminino, que não são publicizados, não são encaminhados de maneira formal. Os que são, em geral, dão nenhum resultado, inclusive casos graves envolvendo estupro, não acontecem de modo nenhum. Então, a gente tem insistido no problema do assédio sexual e do assédio moral de uma maneira importante, porque o esclarecimento sobre esses temas é muito caro à nossa comunidade. Nós apresentamos dados, como esses que eu já mostrei para vocês, mas é uma ideia de levantar dados periodicamente, um certo ativismo. Nós tivemos manifestos contra os casos de perseguição política, né? Notas de repúdio sobre ações de determinados membros de nossa comunidade. Nós oferecemos um curso online de introdução ao feminismo durante a pandemia com nossos membros. Lives, isso é alguma coisa recorrente. Nós temos um canal do YouTube que hoje projetam os cursos e acontecem as lives. E mais recentemente a gente tem feito várias campanhas de vídeos, né? O Mulheres que Leem Mulheres é uma campanha feita pelo Filosofias do Tempo do Agora, e o Filósofas Brasileiras é uma associação nossa com o projeto canadense Extending New Narratives in the History of Philosophy. Esses vídeos são sobre filósofos brasileiros e eles têm legenda em inglês. E também os vídeos sobre indicadas ao nosso prêmio. A gente faz um vídeo com mestres e doutoras que defenderam teses que foram reconhecidas pelos seus programas de grande mérito acadêmico. Eu volto a falar disso já. Nós fazemos simpósios online sobre a pós-graduação, o GT, de Grupo de Trabalho de Filosofia e Gênero, acabou de fazer um outro, semana passada nós tivemos um outro evento, o Grupo de Estudos de Mulheres na Filosofia. Nós fizemos ano passado um colóquio de filósofos, são vários simpósios que transmitimos. Nós damos base de apoio ao coletivo brasileiro de filósofas negras, que se reúne para discutir questões mais específicas sobre a interseccionalidade de gênero e raça. Apoio a iniciativas locais para alunas de graduação. Então, que tipo de programas a gente pode ter para levar essas alunas de graduação a se manterem na filosofia, na pós-graduação e depois se tornando-se professoras. Nós temos uma coluna que é em curso, que publica o conteúdo de teses e dissertações, resumos, né, de teses e dissertações em curso, sendo produzidas por mulheres filósofas, e publicamos isso periodicamente. E nós fizemos um prêmio nacional para teses e dissertações de destaque acadêmico, onde 51 programas de pós-graduação no Brasil enviaram suas melhores teses escritas por mulheres. E dali nós temos um prêmio que foi a publicação pela Cotter Editorial, que foi parceira nossa, da melhor tese, da considerada, julgada melhor tese, melhor dissertação. Isso foi feito também em associação com em cooperação com a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF. Fica aqui o convite, a gente está organizando um fórum de filósofas latino-americanas em março de 2022, na nossa rede, é organizado pela professora Silvana Ramos. Esse convite já chegou a vocês, e a gente vai se falar por lá. Já deve ter acabado o meu tempo, eu agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição se vocês quiserem mais informações. Deixa eu só entender como que eu tenho que fazer aqui para tirar vocês da minha tela, porque o meu Zoom apareceu. Aqui, agora sim. Catarina.
Ai, excelente, Carolina. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo trabalho de vocês, é um trabalho muito importante. Eu espero que a gente continue conversando e que essa conversa se aprofunde e nós articulemos ideias e propostas. Eu vou compartilhar o meu Canva, porque também para ser mais rápida, para falar do balanço das perspectivas da rede, no primeiro ano da rede, né? Vocês estão vendo? Não. Vocês estão me vendo? Não, cara. Não. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo... ok. Não. Essa aqui. Esquece. Você põe aqui no chat. ¿Quieres ver si lo puedo compartir? Sí, sí. Siempre es conmigo. Yo nunca sé cuando tengo que compartir. A ver. Aquí. Eso. ¿Soy yo o tú, Teresa? Bueno, sí, perdón, ¿me puedes ir diciendo cuándo cambiar? ¿Deu? ¿Están me viendo? Sí, sí. Então, eu vou apresentar aqui, o Canva, eu posso falar também, não precisa apresentar tudo em todo o Canva. A rede, esse é uma breve apresentação do primeiro ano de atividades. A rede nasceu, ela teve origem no nosso encontro na conferência Internacional Mulheres na Filosofia Moderna, que eu e o Pedro Prikladnitsky organizamos, que aconteceu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em 2019. A partir daí, a professora Teresa Rodrigues, do México, e Silvia Manzo, da Universidade Nacional de La Plata, articularam a nossa reunião e agregaram a pesquisadora da Universidade del Bosque, na Colômbia, Viridiana Platas Benítez. E, então, em 19, isso durante ainda no começo da pandemia. Em 19 de novembro de 2020, há quase um ano, foi lançada a rede numa celebração online ao dia da Filosofia, 18 de novembro, e no vídeo, cujo link está no Canva, nós falamos um pouco sobre o que nós pensamos sobre a atividade, os objetivos da rede, que são os seguintes: gerar um intercâmbio entre as investigadoras latino-americanas interessadas em estudar o pensamento de distintas filósofas ao longo da história, investigar as práticas filosóficas das mulheres na história da filosofia, em especial das filósofas latino-americanas, difundir o pensamento das filósofas e os estudos dedicados a elas, criar, a partir da América Latina, novas narrativas da história da filosofia que incluam as filósofas no cânon, promover a inclusão da obra de filósofas no ensino da filosofia, promover a discussão sobre questões metodológicas vinculadas ao estabelecimento do cânon, a transmissão oral da filosofia e as distintas classes de fontes filosóficas ao longo da história, incluindo a história latino-americana. Na ocasião do lançamento da rede, começamos a compartilhar um questionário sobre o andamento das pesquisas com mulheres na história da filosofia. A ideia do questionário é fazer coletar dados das pesquisas em andamento. E nós tivemos mais de 115 respostas de 13 países,
com pesquisadoras em vários estágios de suas carreiras. Temos estudantes de graduação e professoras titulares. Pretendemos convocar, e esse é o propósito maior da minha intervenção aqui hoje, é convocar uma assembleia com as participantes da rede e deste conversatório em especial, ainda a ser realizado em dezembro próximo. Nós propomos uma agenda de trabalho em torno dos seguintes itens. Um, montar um grupo de trabalho com colegas interessadas na organização do segundo encontro da Relafi a se realizar em 2022. Um encontro semelhante a esse, mas esperamos que possa ser ao menos híbrido e não somente virtual, embora virtual ele alcance muitas pessoas de maneira mais fácil. Dois, montar um grupo de trabalho com colegas interessadas na organização da segunda Conferência Internacional Mulheres na História da Filosofia Moderna, a se realizar preferencialmente em 2022. E nós achamos que não no Brasil, por óbvio, mas nós estamos considerando essa hipótese de onde ela, qual país poderia abrigá-la. Número três, está dois aqui, mas é três, montar um grupo de trabalho para formar um catálogo de pesquisas e de obras disponíveis para incluir esses itens na nossa página. Eu acho que nós temos muito o que conversar com as filósofas a granel, com a Rede Brasileira de Filósofos, de maneira a nós termos conexão entre todas as bases de dados e, eventualmente, vinculá-las todas, linkar, hiperlinkar os sites, interlinkar. Três, convidar mais colegas e redes para o engajamento na rede e para a sugestão de atividades em parceria. Eu acho que essa dimensão muito prática agora de agregação e de tocar a agenda, ela é fundamental para que nós tenhamos um ambiente de pesquisa e de discussão a seguir. Para participar da rede, e isso é uma das iniciativas importantes na coleta de dados, clique e responda a esse questionário que está no Google Docs. E inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Nós estamos apenas começando, nós temos muito pela frente e nós estamos muito interessadas em fazer a coisa certa, que é uma maneira mais séria de fazer a história da filosofia. Nós esperamos vocês na Assembleia de dezembro e nós vamos convocá-las por e-mail, provavelmente. Graças, obrigada. Isso. Muchas gracias, Catarina. Y entonces, si es que no llegaron las personas pendientes, digamos que eran expositores de Perú, abriríamos una primera ronda de comentarios y preguntas entre las panelistas, digamos, entre las personas que estamos aquí conectadas al Zoom. Eu não sei se é assim, é correto, mas eu tenho questões para todas as que apresentaram antes de mim. Então, eu acho que eu poderia fazer todas as perguntas e depois elas respondem, ou eu faço uma pergunta e uma resposta. Acho melhor assim, né? Então, tá. Então, vamos lá. Primeira pergunta é para a Alicia Bugalho. Eu gostaria de saber, eu fiquei curiosa com a ideia de Plotino e ecofilosofia. Se pudesse dizer alguma coisa, eu agradeceria. Isso é uma curiosidade intelectual, assim, eu gosto muito, tenho muito interesse em Plotino. Então, essa é uma dúvida meio egoísta, mas espero que seja compreensível. Para Giovanna, eu tenho uma pergunta que é o seguinte... Você falou em pensadoras do século XVII na Colômbia.
eu gostaria de saber os nomes delas, quem são elas, porque eu fiquei curiosa e eu não tenho a menor ideia desse dado e eu gostaria muito que, se você puder nos dizer os nomes por escrito, no chat, ou pronunciá-las, assim, porque eu fiquei muito curiosa em saber quem são essas figuras. E eu queria saber se esse quarto congresso internacional é o mesmo ao qual a Carolina se referiu, que vai acontecer em março. E tá, para IAZU, eu gostaria de saber se essa informação de que Sor Juana é a primeira filósofa moderna das Américas, essa informação é oficial de alguma maneira? Como é que você chegou nela? Para Jasmin, eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa maravilhosa, é muito inspirador, é muito potente, e eu acho que nós temos que trabalhar juntas e fazer coisas juntas, porque dá essa expressão visual, sobretudo nesse momento assim, desse novo mundo ultra virtual em que nós estamos. É muito importante, eu achei maravilhosa a ideia, muito bom. Eu acho que nós temos que pensar em nos conectar e interlinkar de geral. Para filósofas a granel, idem, assim, que coisa maravilhosa. E eu tenho uma pergunta que é a seguinte, é uma pergunta sobre o catálogo de vocês. Se vocês têm um compromisso, uma agenda ou atividades de tradução de obras do inglês para o espanhol, do inglês para o português. O português, não, isso seria uma coisa no caso do Brasil, mas se vocês têm... se vocês se preocupam com o fato de que filósofas da história mais antigas, elas não vão ter problemas de direitos autorais, por exemplo. Então, se vocês têm essa agenda, uma agenda de preocupadas com tradução para fazer o catálogo. E por último, para a Carolina, eu queria saber o seguinte, duas perguntas. Uma pergunta sobre o problema do assédio. Isso, eu não sei como... Assim, eu acho que isso é um problema em toda parte do mundo, mas, no caso do Brasil, o problema maior, como todas as coisas no Brasil, é que nós denegamos os problemas, né? O Brasil é um lugar que denega o passado escravocrata. O país nunca puniu o torturador. Então, é uma coisa assim... O Brasil é um país muito cínico. Então, eu queria saber sobre os procedimentos. O que vocês têm feito em relação a isso do ponto de vista institucional? Eu sei que teve uma advogada com vocês. E se vocês acreditam na potência dessa agenda? Assim, dentro do... Se vocês não têm medo, por exemplo, de ficarem marcadas como aquelas que denunciam assédio. Eu estou falando isso porque é muito comum quem denuncia ficar marcado, né? Então, esse é um peso que toda mulher vítima ela carrega duplamente, sobretudo no Brasil. No Brasil nem estupro quase é punido. Para provar estupro e assédio materialmente é muito difícil, nós sabemos, etc. E segundo, sobre o prêmio dos filósofos, eu tenho uma dúvida, é uma dúvida muito honesta, assim. Se vocês não acham que ao fazer esse prêmio para mulheres e de mulheres, isso não gera ou não geraria uma espécie de... Eu vou usar uma expressão ruim, mas é uma expressão, eu não tenho outra agora, de gueto, no sentido assim, de como era como no início do movimento gay, por exemplo, que você tem a formação de lugares onde são lugares para as mulheres. Então, eu não tenho clareza sobre isso ainda, estou fazendo uma pergunta muito honesta, assim, muito aberta, muito sincera. Assim, se vocês não acham que seria o caso, ou, sei lá, trabalhar junto com a BOF nisso, eu não sei, eu acho que a BOF está nisso também, né? Eu não sei, é mais uma curiosidade se vocês pensam sobre isso. É isso. Muito obrigada. Vamos nos encontrar em dezembro. Antes de la ronda de respostas, há mais perguntas. Se querem generá-las todas agora, no caso de que estén. Y si no, bueno, Alicia Bugallo, que ya se preparó para responder. No hay problema. Catarina, creo que me preguntaste la relación entre Plotino y la ecofilosofía. ¿Entendí bien? Eso. No es mi tema, es el tema de mis colegas de San Juan.
pero según yo tengo entendido, yo trabajo otras líneas de la filosofía ambiental, pero el tema es un poco así, de alguna manera recuperar desde Plotino y desde de alguna manera otras tradiciones que tienen que ver con esta línea, cómo aún pensando en un proceso de emanación desde lo uno hasta las cosas particulares, no hay nunca una materia prima degradada completamente que no tenga una chispa de alguna manera de absoluto de divinidad, ¿sí? Como que de alguna manera todas las cosas particulares, desde lo más perfecto, digamos, desde el uno hasta las cosas individuales, están de alguna manera iluminadas por la providencia, en el caso, o por esa chispa de absoluto, de lo divino, de lo sagrado, ¿no? Pero bueno, no es mi línea de trabajo, Catarina, lamento. Pero te puedo pasar de alguna manera las referencias o los títulos de las colegas que lo trabajan y que lo siguen de alguna manera vinculándolo, ¿no? Muchas gracias. No, pues sí, nada. Gracias. Bueno, Catarina, no sé si te entendí bien, pero entonces me preguntaste por aquellas pensadoras del siglo XVII que te gustaría saber los nombres, ¿cierto? Listo. Entonces, está Francisca Josefa del Castillo, que también te puedo colocar ahí, que fue una monja que vivía en Tunja. Tunja es una ciudad que está cerca a Bogotá. Si quieres, por correo, si me pasas tu correo, te puedo mandar los datos que tengo de ella. Bueno, esa. Ah, Silvia, listo. Esa es del siglo XVII. Claro, es de la única que tengo, pues, que se habla como la pensadora. Estaría ya después Soledad Costa de Samper, que me imagino que la han escuchado, pero eso ya es siglo XIX, que también... y está Josefa Acevedo de Gómez, que es siglo XIX también. Y, espérense, otra que tenía ahí, que creo que era Ofelia Uribe de Acosta, pero Ofelia Uribe de Acosta sí es siglo XX, principio del siglo XX. Esta última, Ofelia Uribe de Acosta, tuvo una... era la directora de una revista que se llama Agitación Femenina. Y súper interesante, si también, yo tengo ahí los números, también se encuentran en internet, todos los números de Agitación Femenina, donde hay una correspondencia constante entre las mujeres obreras y la directora de la revista. Es súper interesante. Ya, pues eso. Y no recuerdo o no entendí bien la pregunta sobre el cuarto congreso. ¿Me preguntaste algo o solamente era eso? Sobre el cuarto congreso. Que si ese cuarto congreso es el mismo do congreso... Karina, el cuarto congreso a que ella se refiere ocurrió en 1930. Desculpa, no tengo nada. Ah, bueno, ok. Perdón. No, tranquila. Bueno, eso era. Y si alguna cosa, mi correo te lo escribo por el chat y entonces podemos... No es el mismo que mencionó Carolina, ¿no? No, eso, no. Gracias, bueno. Muchas gracias. Bueno. No, a ustedes. Obrigada, Carolina. Seguimos y Azul, si quer. No sé si Azul está ahí. No sé. Creo que ella tenía problemas de conexión, ¿no? Que nos había avisado. Sí. Así que quizás. Sí. Bueno, aprovecho entonces. Sí. Para, bueno, gracias, Catarina, por el entusiasmo y por esas palabras. Y lo que decís, bueno, por supuesto, me parece que estos son espacios en donde
se pueden fortalecer estos vínculos y estas... Ah, perdón, ahí está Yasu. Porque bueno, el sesgo de género es uno entre otros sesgos, ¿no? Por supuesto, de la historia de la filosofía, y en esos entrecruzamientos tener esta posibilidad de pronto generar vínculos para que esa historia se vaya ampliando y ese conocimiento de pensadoras de otras latitudes y de otras regiones sea más fluido y más fructífero, me parece que estos intercambios son los que pueden hacer que esa historia se amplíe, así que desde ya que quedaremos y voy a, en el caso de poder retomar con el proyecto de las entrevistas, me pondré en contacto para poder establecer estos vínculos y para poder armar futuras entrevistas y conocer estas otras historias también, que bueno, que si no, se hace muy difícil conocer. Yo puedo contestar. Adelante. Ok. Bueno, gracias, Catarina. No sé si entendí bien. No sé si la pregunta se refería a que si teníamos pensado traducir el libro o cuál es como nuestro compromiso con la traducción de autoras más antiguas. Eso. Nos catálogos, naqueles catálogos que vocês publicaron. Creo que, perdón, si me permiten, creo que la pregunta era si tienen pensado hacer traducciones de las filósofas de diversas lenguas al español, también en su editorial, ¿cierto, Catarina? Y si eso implica como problemas, por ejemplo, con derechos de autor, etcétera. Okay. Gracias. Gracias, Teresa. Sí, de hecho es uno de los objetivos de la editorial, hacer este trabajo de traducción, y pues sí, estamos teniendo mucho cuidado. Uno de los libros que estamos ya trabajando para publicar, sí es una traducción, y sí, estamos teniendo mucho cuidado con los derechos de autor, ¿no? Pero realmente estamos trabajando más bien con libros que sean, que no tienen derechos de autor, ¿no? Por los años que ya tienen de publicación o que están liberados por algunas instituciones. Pero bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Catalina. Acho que toca a mim responder. Me ouve? Tá. Então, duas perguntas que a Catarina me pôs. Uma é sobre assédio. Eu acho que essa ficou mal entendido. A gente não denuncia ninguém. Quem faz denúncias e toma decisão por abrir processos, sejam eles administrativos ou criminais, é a vítima. A nossa função é apontar a delicadeza dessa situação. A maior parte das vítimas no Brasil não denuncia, porque elas sabem que nós temos uma comunidade muito pequena e que as chances profissionais delas estarão bastante comprometidas se elas denunciarem. E a gente não tem muita saída aí, porque mesmo os processos criminais, às vezes, não dão em nada, né? A Suzana Violante também falou de uma mesma questão na Universidade do Mar del Plata, mas eu acho que isso é bastante importante de ser dito e de ser ouvido por essas vítimas, e que pelo menos fiquem sabendo que a gente entende a situação e que a gente apoia no que a gente pode fazer. Então, o nosso trabalho sobre assédio é, na verdade, uma face pública de informação, e uma face interna de acolhimento que é pessoal da ordem institucional de cada uma de nós. E a gente conversa um pouco sobre como receber essas vítimas e tudo mais, mas a gente tem poucos casos que foram em curso e os que foram em curso estão nessas questões, né?
A questão sobre o Prêmio Filósofos, o Prêmio Filósofos foi elaborado junto com a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que tem um prêmio, e ele foi concedido juntamente com o Prêmio Nacional dado pela ANPOV, para a melhor tese, melhor dissertação do biênio. E as mulheres receberam todos os prêmios, inclusive os da ANPOV, e foram outras mulheres. Eu não acho que o prêmio marque as mulheres, eu acho que as mulheres são marcadas. Elas são marcadas por uma estrutura patriarcal social e por uma certa linha, aquela que eu queria mostrar sobre a exclusão, de como é que elas vão sendo excluídas ao longo da carreira. Elas já são marcadas. O que a gente tem que fazer é tornar essa marca uma marca positiva, até que a gente consiga neutralizá-la, né? Então, a ideia de fazer um prêmio de filósofos, e eu acho que era nessa marca positiva. E eu acho que a gente conseguiu isso na medida em que vários programas, o ponto mais importante do prêmio, não era qual era o prêmio, mas era que cada programa de pós-graduação no Brasil tinha que ele mesmo buscar entre os trabalhos defendidos no período, qual foi o melhor trabalho feito por uma mulher. Então, o bônus desse projeto foi que os programas nos reportaram que havia muitos trabalhos de mulheres de altíssima qualidade que não tinham sido cogitados para o Prêmio ANPOV. E que eles foram porque esse tipo de busca sobre as mulheres. Então, a gente conseguiu chamar a atenção do corpo dos programas para a qualidade dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos ali e que estavam sendo invisibilizados. Então, por isso que eu acho que a gente não marca ninguém. Maravilhoso. Silvia y María Teresa, creo que en ese orden tienen pedida la palabra. Primero Silvia. Sí, bueno, me distraje y ahora me olvidé lo que iba a decir. una cosa que me parece una tarea pendiente, que difícil desde el punto de vista de la cuestión de las publicaciones de las filósofas, es poder conocer con certeza qué bibliografía tenemos accesible. Porque, bueno, por un lado están las que no conocemos. Por ejemplo, esta autora colombiana que me anoté el nombre del siglo XVII, que, bueno, me pasó lo mismo que a Catarina, me dio mucha curiosidad por conocerla, porque estamos en la búsqueda de conocer las filósofas latinoamericanas, y las que estamos trabajando filosofía moderna, bueno, estamos ansiosas de encontrar otras, además de Juana Inés de la Cruz, así que por supuesto, no recuerdo aquí el nombre, pero Francisca Josefa del Castillo, ya quiero ver qué hizo, qué escribió, etc. Así que un desafío es completar el catálogo, ¿no? Seguir buscando, y las latinoamericanas son las que más tenemos que buscar o más queremos descubrir, por lo menos muchas de nosotras. Y otra cosa difícil es con aquellas que son de otros continentes, de Europa en particular, las que trabajamos moderna también nos pasa, es saber cuáles han sido traducidas y cuáles no. Y no es una tarea muy fácil encontrarlas, ¿no? Es un trabajo de ir editorial por editorial. En España se ha hecho muchísimo en trabajos de traducción, pero bueno, creo que una de las agendas importantes que podemos darnos como red, cuando tengamos eventualmente la asamblea, es hacer un catálogo actualizado de lo que tenemos accesible en español, porque también sabemos que esa es una de las puertas para poder incorporarlas a esas filósofas en nuestros cursos, sea para los cursos de universitarios, o sea para estos cursos como los que estuvieron comentando, Yasú, por ejemplo, ¿no? Me parece una cosa muy fascinante, y creo que esto tiene que ver también con lo que está haciendo Jazmín, aquí estamos con una agenda paralela de la investigación académica y la difusión general al mismo tiempo, ¿no? Trabajos de divulgación, eso quería decir, e investigación académica al mismo tiempo. Creo que estamos en un momento en que lo que vamos conociendo también lo tratamos de
lo deberíamos poder hacer accesible al gran público al mismo tiempo que en la academia, cosa que antes no pasaba tanto, ¿no? Así que, bueno, más que una pregunta, es un comentario. Creo que es una de las cosas que también deberíamos poder hacer, es saber qué es lo que está publicado y qué no en nuestro idioma, y eso es un trabajo colaborativo, de ahí la necesidad de trabajar siempre en red. Así que bueno, ese era un punto que encierra las dos cosas, ¿no? Me acuerdo que en una de las reuniones anteriores se hablaba de la necesidad de que estas cosas que estamos trabajando no sean solo para la academia, ¿no? Es decir, seríamos felices si nuestros cursos de grado y de posgrado se pueblan de filósofas y nuestras tesis de investigación, doctorales, de cualquier tipo que sean, incluya a las filósofas en diálogo con, ¿no? El canon establecido o no, pero bueno, que también encontremos formatos que seamos imaginativos. Por eso me parece admirable el trabajo de Jazmín, porque es aprender lenguajes distintos, es enorme el desafío de hacer un micro, que no sean 20 minutos de ponencia, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Así que bueno, me alegro muchísimo de estas iniciativas, y bueno, hay muchas otras, ¿no? Nosotros en este programa incluimos algunas cosas, pero como decía al comienzo, antes de que empezara la grabación, hay otras redes latinoamericanas en otros países y están en contacto, se están empezando a conocer, porque es todo bastante nuevo al mismo tiempo, ¿no? Por lo menos esta dinámica, hay mucha historia de lucha feminista, y también en la academia y en vinculación con la filosofía. No somos, por supuesto, la primera generación, pero esta modalidad más de interacción que nos dan las redes, la comunicación digital, ha permitido que nos conozcamos mucho más rápido, y bueno, es nada más que eso, ¿no? No es una pregunta, es un comentario. Gracias. Se fala, Teresa. Sí, Rodríguez. Sí, gracias. Yo quería, bueno, primero leerles un comentario que está en YouTube, de Diana Acevedo, quien dice que en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia hace poco se realizó una tesis excelente sobre la madre Josefa del Castillo, realizada por Omaira Perea, y eso me lleva a abrir pues creo que voy un poco en la misma línea de Silvia. Estoy muy feliz de poder conjuntar en esta sesión el compartir nuestras iniciativas. Y bueno, un punto que tenía era justamente hablar sobre la divulgación, que me parece muy importante, ¿no? Cómo difundimos más allá del ambiente especializado, de la academia, el trabajo de las mujeres filósofas. Y quería resaltar, aparte de ese punto que creo que ha salido y creo que hay que seguir teniendo en mente, el de la divulgación, el de la edición, que a veces no pensamos en ella, pero creo que hay un trabajo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Con esta nueva revista que me parece más 600, donde hay trabajos de traducción, el trabajo que se ha hecho en otros ámbitos, el trabajo que se está haciendo en filósofas a granel, y creo que es un punto que no deberíamos dejar de tener en el radar. Otro punto clave es el de los programas de estudio, cómo incidir, ¿no? Cómo hacer un frente fuerte para exigir a través tal vez de ciertos documentos que nuestras universidades integren a las filósofas en los programas de estudio, y que haya una línea institucional y no solo el esfuerzo de cada docente por integrarlas. Una cosa que creo que es muy importante, y creo que es un trabajo que se ha realizado más ampliamente en Brasil, si no me equivoco, es una asociación de posgraduados o de posgraduación en la cual se dé fuerza, ¿no? A la visibilización del trabajo que están haciendo
los estudiantes en diversos tipos de tesis y trabajos de grado acerca de las mujeres filósofas. Y otra cosa muy importante son, me parece, las estadísticas, ¿no? Como lo que presentaba Carolina, que muestra claramente que hay un problema y que hay que atenderlo desde diversos frentes. Entonces, bueno, ese era una especie de resumen de las líneas que me saltan, como para trabajar conjuntamente desde diversas redes. Y por otro lado, quería poner en el chat nuestro grupo de Google, estoy poniendo ahora, y en este grupo podemos hacer difusión de todas las actividades que estamos realizando, ¿no? Las diversas personas que estamos en esta red y que me parece podríamos utilizar para compartir como hemos hecho aquí, por ejemplo, el link de Palabras en Llamas, ¿no? Por ejemplo, yo me preguntaba dónde podemos conseguir, aunque Querétaro está muy cerca de la Ciudad de México, dónde podríamos conseguir su libro, ¿no? Si se puede ordenar en alguna página, si podemos escribirles directamente a Filósofas de Granel, etc. Entonces me parece que sería a lo mejor un espacio para compartir nuestros eventos, nuestras novedades y hacer comunidad. Y estaba viendo en el chat que Yasu tuvo problemas de conexión, entonces no sé si ahora ya no tiene Yasu o todavía. Y quería retomar la pregunta, pero bueno, tal vez no sea posible. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por su participación y por este diálogo tan maravilloso. Obrigada, Teresa. Mabel, passamos a Laura, temos mais uns minutos? Sim, claro, eu também imagino que a gente esteja chegando ao final do nosso período, depois da Laura talvez encerramos as inscrições. Laura, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y gracias. Bueno, más bien lo mío es, si se quiere, un comentario, porque o una pregunta para todas, quizás. Digamos, como observación, ¿no? Yo creo que como espacio la red ya está cumpliendo, digamos, una función político-académica impresionante, ¿no? Digo, hoy creo que no existen cátedras que no se cuestionen que las cátedras sean una especie de, ¿cómo decirte?, de retahíla de filósofos, ¿no? Todos machos son los filósofos, ¿no? De Descartes a Hegel, tremendo, ¿no? Y choca, es chocante ver esos programas, realmente es chocante, ¿no? Y creo que esto tiene que ver, ¿sí?, con la lucha feminista, por supuesto, y con estos espacios, incluido este, ¿no? Yo creo que eso, digo que bueno, que tenemos que en todo caso seguir manteniendo el espacio, seguir colaborando en él, y que ya está teniendo sus efectos. Digo, con respecto, a mí me preocupa un elemento que yo no sé, pero es una preocupación, no sé si eso podría llegar a ser un campo de investigación en el sentido de investigar para poder intervenir, ¿no? Que es lo que planteaba María Teresa de sensibilizar o promover una línea institucional en relación con la reivindicación de la mujer como filósofa, luchadora, cientista, en fin, ¿no? Y entonces, a mí un tema en particular que en el que vengo pensando, pero la verdad no sé si de eso hay algún abordaje, en investigación, o bueno, cuando digo investigación no estoy refiriéndome a que esté acreditada como tal, porque son como dos cosas distintas. Es el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación científica, el acceso a la carrera de investigación. A mí me da la impresión, pero es una impresión individual, algo que he compartido con otras colegas, que
Y lo he compartido con colegas de otras, del campo científico, digo, del campo de la ciencia, no tanto de la filosofía, que hay una sobreexigencia en los requisitos, ¿no?, para el ascenso, la promoción de cuando se trata de una mujer. Y que ese mismo fenómeno, ¿no?, me lo han señalado, compañera, lo hemos hablado. También cuando se evalúa un artículo, si se, bueno, la evaluación es a ciegas, pero si se advierte que hay una mujer ahí, esto es lo que me han dicho, ¿no? Digo, ¿qué pasa con el campo de la evaluación? A mí me parece que en lo institucional, si hay un campo, no voy a decir únicamente, pero netamente político, es el campo de la evaluación. Ya se trate de la evaluación de lo que se llama la producción científica, ya se trate de la evaluación para la promoción o los ascensos en la carrera científica, como es el caso nuestro, que tenemos instituciones donde hay institución del Estado que promueve la investigación científica. Sí, nosotros tenemos CONICET y tenemos la universidad, y bueno, y otros ámbitos, ¿no? Pero digo, los más conocidos, ¿no? Bueno, si ese campo se ha, digamos, si ese campo se ha tratado como un tema, ¿no? Sería interesante saber si hay algo de eso, como para ir registrando, ¿no? Digo, también forma parte de nuestra tarea ver ese aspecto. Lo mismo el campo de la reglamentación institucional, ¿no? Yo, por ejemplo, provengo de una universidad que la reglamentación es tremendo, es una carrera de obstáculos. El poder presentar, yo qué sé, proyectos de beca, estímulos de la investigación, ¿se entiende? Digo, y me parece que la línea institucional hay que poder trabajarla desde sus reglamentos, desde sus reglamentos, y tomar este aspecto de la evaluación. Yo lo que pregunto es, no sé si yo ignoro, ¿no? A mí es un campo la evaluación, y la evaluación es un campo institucional que me interesa, pero no me dedico a eso. ¿Sí? He sido evaluadora, pero no me dedico a pensarlo. Bueno, ahí me parece que tal vez tengamos no digo que nosotros nos constituyamos en algo para investigar ese campo, pero al menos ver si hay algo, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, nada más, digamos, sería una pregunta para todas, y bueno, sumamente agradecida, y también pertenezco al campo de la filosofía moderna, la historia de la filosofía moderna, así que estoy, no sé, sí, desesperada por, bueno, por generar otra historia de la filosofía que me cuesta mucho pensar, ¿no? Si solamente estoy poniendo nombres... ¿O qué, no? Cuando introduzco, intervengo sobre mi propio programa. Pero eso es quizás muy específico o muy particular, este último comentario. No sé si se entendió o dije muchas cosas a la vez. Gracias, compañeras. Talvez eu possa dar algumas informações sobre o Brasil, que tem um sistema de promoção e de carreira singular. Há uma preocupação, sim, com esse tipo de promoção, mas o sistema de promoção das universidades públicas no Brasil acaba sendo um sistema de avaliação interna por comitês, enfim, isso é uma questão. Ali são os níveis de produtividade que importam, e aí nós chegamos à questão de uma discussão sobre maternidade, que era uma discussão importante, porque a maternidade dificulta alcançar níveis de produção nos moldes de promoções e coisas assim. Nós tivemos uma ótima, nós fizemos um debate muito interessante com a Parenting Science, que é uma organização que agora está no Brasil e acabou de ganhar um prêmio internacional importante, que dá um suporte sobre essa questão da parentalidade na ciência. Eles têm muitos dados e estão trabalhando com muitas coisas interessantes. E a Parenting Science tinha uma campanha sobre
Eu acho que isso é importante. No Brasil, nós temos, como o CONICET, nós temos o Conselho Nacional de Pesquisa, e a campanha do Parents in Science era a paridade de gênero nos conselhos, nas comissões do conselho. Então, nós fizemos uma discussão sobre isso, que foi mais ou menos encaminhada, mas a gente não tem voto geral, né? São só os membros do conselho que votam, mas eu acho que isso é importante. E eu acho que é muito importante essa... nós temos agora, no nosso sistema de currículos nacional, um lugar para identificar a licença maternidade, quando as filósofas são mães, e as agências já estão considerando níveis mais baixos de produção ligados à maternidade. Então, ainda não são todos os casos de cuidado, mas eu acho que essa é uma coisa. A questão do preconceito, de novo, é uma questão mais geral e menos, mais difícil, ela é muito mais simbólica, né? Então, eu acho que é essa reversão do simbolismo da mulher intelectual que precisa ser revertido. A gente está estamos todos aqui trabalhando para isso, mas eu só queria fazer esse ponto sobre a parentalidade. Busquem o Parenting Science, tem informações bem interessantes, e talvez eu consiga colocar o link aqui, eu não sei, vou procurar qual é. E, enfim, só isso, uma informação sobre o Brasil. Gracias. Si podés ofrecer el Carolina el link, agradecida. No sé si alguien más quiere aceptar el desafío de Laura, que era complejo en su propuesta y pregunta. Laura, em filosofia moderna, tem um banco de dados interessante já. Então, tu pode buscar no site do Extending New Narratives, no projeto Vox, na History of Women in Philosophy and Science, na Universidade de Paderborn. Tem uma manancial já, é um dos lugares, é um dos nichos assim, que tem muito material em expansão. Tu pode buscar no nosso site da rede, tem os links dessas instituições. É só isso. Alicia, sim. Sí, en realidad no sé si respondo exactamente a las inquietudes, a esta última ronda de inquietud que se planteaba, pero quería dejar de todas maneras la inquietud de que acá pareciera que el pensamiento de filósofas aparece como de alguna manera atomizado, las filósofas esta y esta otra y esta otra y esta otra y esta otra, cuando yo lo que estoy viendo en algunos ámbitos es una lucha, una pelea atroz entre filósofas, ¿sí?, que se descalifican unas a otras, como pasa por ejemplo en el caso de la filosofía ambiental y el ecofeminismo o el feminismo, donde hay también campos muy controversiales que pueden ser también objeto de atención, no solamente esta autora, esta otra, que vale la pena recuperarla, pero también, ¿por qué esta no deja visibilizar a esta otra? ¿Y por qué esta está de alguna manera haciendo un trabajo para de alguna manera hacer desaparecer a esta otra? Pero que en realidad, quiero agregar una vueltita más, por eso mencioné a Karen Warren, las prevenciones de Karen Warren sobre Karen Warren, la ecofeminista, sobre la lectura de los autores, cómo hay un problema en algunos casos en la ética misma de la investigación de las feministas o ecofeministas, o también la filosofía ambiental, qué pasa con esa ética que de alguna manera se puede denostar o se puede fulminar a un autor o autora sin leerlo, porque lo estoy comentando de otro, ¿no? Entonces quería dejar un poco también este tema pendiente de los cruces entre las autoras, ¿sí?,
de las filósofas de alguna manera, y no solamente un enunciado del valor de cada una, sino lo que pasa en la realidad en la academia, ¿no? Yo personalmente fui objeto de... me han triturado en varias ocasiones, pero bueno, no viene al caso. Pero quiero decir que es de la cotidianidad en algunos ámbitos, ¿no? Académicos, ¿sí? Quería simplemente agregar esta realidad también de la lectura de nuestro trabajo como mujeres filósofas, ¿no? Si tenemos más tiempo para Jasmine, sí, por favor, Jasmine. Bueno, sí, súper breve y muy en la línea de lo que decía Alicia en relación a lo último que se preguntaba Laura y que nos preguntamos todas, ¿no? Todas cuando estamos revisando los planes y ver de qué modo se hace una modificación de nuestros planes de estudio, nuestros programas. Pero que no consistan meramente, ¿no?, en tal cual, en agregar una suerte de apéndice, digamos, de ciertas pensadoras, sobre todo para quienes hacemos historia de la filosofía. Y cómo en esa reconstrucción no solamente se agregan, sino que muchas veces, y hay experiencias súper interesantes, ¿no?, de lecturas feministas sobre filósofos canónicos, ¿no?, digamos, la misma historia de la filosofía que conocemos y esta que estamos cuestionando, puede ser un muy interesante objeto, ¿no?, de estudio desde una perspectiva feminista. Muchos de los elementos que explican la ausencia de ciertas de pensadoras o de la consideración de mujeres como filósofas en la historia del pensamiento se asientan tienen fundamentos filosóficos desarrollados por autores superclásicos, ¿no? La diferenciación sexual en Aristóteles, el modo de identificar, ¿no?, estos binarismos no tan excluyentes en donde lo femenino queda del lado de lo irracional, digamos, de la materia, de lo pasivo. Es decir, eso me parece que quienes pues hacemos historia de la filosofía no podemos volver, o es un desafío cómo volver sobre los pensadores que solemos presentar, pero introduciendo una perspectiva de género allí mismo, ¿no? Pero es un desafío y bueno, y es interesante. Vamos a ver cuáles son los resultados. Sí, Alicia, creo que... No, que también hay un pasar por arriba de los pensamientos no binarios, que no se está teniendo muy en cuenta. Posturas filosóficas, en algunos casos, por ejemplo, la filosofía ambiental, aparece como denostada o criticada porque no es suficientemente binaria y dentro de lo binario suficientemente feminista. Entonces ahí también pasa algo con el tema de la aceptación de las diferencias, porque el pensamiento no binario o una filosofía queer... Claro. Olvídate. Bueno, me permito una especie de comentario, no sé si de cierre, pero que me parece que fue súper interesante la complejización que se le fue dando al abordaje de las cuestiones que se presentaron. Y justamente el desafío, me parece, al ir hilando finito, es la multiplicación de tareas, ¿no? Porque no solo se trata de relevar temas, de relevar autorías, de generar producciones, sino también de revisar las prácticas académicas que no implican solo docencia e investigación, atraviesan, como ustedes señalaron, por los posicionamientos subjetivos, atraviesan protocolos institucionales que tienen que ver con reglamentos, con ejercicio de violencia, y bueno, lo que estaban señalando ahora las compañeras, me parece que fue sumamente rico el recorrido y las líneas que quedan abiertas. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Yo solamente pensé que había dos manos levantadas, pero creo que ya hablaron, así que si no me equivoco.
Bueno, y ya además nos estamos acercando a la hora en que tenemos que dar cierre por algunas cuestiones institucionales. Así que aprovecho y hago el cierre de la sesión. Primero quiero recordarles entonces que están todas invitadas y todos invitados a participar en una asamblea que sería en diciembre. Vamos a mandar a través del grupo de Yahoo una convocatoria y después haremos una encuesta para que veamos qué fecha podría tener más participación. Encontraremos algún horario que sea aceptable para los distintos países, y bueno, como para dar forma a la red con más contenido como estructura, ¿no? Porque como decía Catarina, aproximadamente hay 115 personas que se llenaron ese formulario diciendo que les interesa participar y contando cuáles son más o menos sus temas de investigación, e incluye a investigadores, profesoras, profesores y también alumnos avanzados, alumnas, graduados, etc. Así que, bueno, quienes no se han sumado como miembros pueden hacerlo. El link, no sé si alguien lo tiene por ahí, lo quiere reenviar mientras Charlo lo manda por el chat. Eso por un lado, así que va a llegar esta invitación. Y bueno, nuestra perspectiva es en principio que sea una organización no jerárquica, horizontal, con grupos de trabajo, no representativa. Digamos, muchas de las cosas que había presentado Carolina Araújo respecto de la red brasilera es como lo pensamos nosotras. Bueno, y además de repetir esta invitación, quería agradecerles a todas las participantes en el conversatorio, a Mabel y a Carolina por ser las moderadoras. Nos quedamos cada vez más contentas cada vez que termina una de las jornadas, así que se está poniendo cada vez más lindo el encuentro. Las invitamos para la próxima, que va a ser otro lunes, y a ver el tema que nos va a convocar. Son revisiones críticas desde el Renacimiento y la Modernidad. Así que, bueno. Nos despedimos y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.